¿Qué tal, mis amigos? Les habla del grupo musical Abril 78. Pues nada más para saludarlos y pues enseñarles todos los trofeos que hemos obtenido a través de tantos años, de 24 años de carrera, como por ejemplo el disco de oro del Día de tu Boda, de Pequeña y Frágil, los trofeos en Chicago, en Denver, Colorado, en Durango, en Zacatecas, Michoacán. Es un acordeón de botones de sol mayor. Vamos a dar clases de acordeón. Como les repito, este acordeón parece que es muy difícil para tocar, pero no, automáticamente lo toca Ramón Ayala, Los Cachorros, Los Tigres del Norte, muchas agrupaciones tremendamente fuertes que la tocan con una facilidad. Entonces quiere decir, yo la toco, conozco todo el diapasón del acordeón, quiere decir que si Ramón Ayala, un servidor de Azar Treviño, de la Abril 78, toca el acordeón, quiere decir que cualquiera puede tocar el acordeón, nada más que para eso hay que tener clases, hay que tener un maestro. Entonces, ¿qué más que tener un maestro en la casa, en su propia habitación, para que aprenda a trabajar el instrumento, a conocer el instrumento, a tenerle cariño, a tenerle empeño, porque se requiere de mucho empeño? Esto es una carrera como cualquier otra. Vamos a enseñar el tono de sol mayor, o sea, la escala de sol mayor, la escala de do mayor y la escala de fa mayor. Bueno, mis amigos, empezamos otra vez. Mire, este es un acordeón como la que empezamos ahorita, ¿verdad? Lo es la misma acordeón, ¿verdad? Este es sol mayor, do mayor y fa mayor. Pero vamos a empezar con la escala que tenemos, que es esta, ¿verdad? Vamos a empujar esto para afuera, todo para afuera, ¿eh? Se puede tocar para adentro y para afuera, que es lo lógico, ¿verdad? Pero vamos a empujar para afuera. Y aquí contamos uno, al decir dos, aquí así, vamos a empezar aquí la escala. Esta es la escala. De aquí nos vamos para acá. De aquí para acá. Aquí está. Y luego aquí para acá. Y luego para acá. Y luego por acá. Ahí terminamos. Otra vez. Aquí está. Aquí está. Esta escala se tiene que usar para todas las melodías, por ejemplo, las mañanitas, que puede ser aquí. ¿Se fijan? Aquí así, mira. ¿Se fijan? Otra vez. Va la escala. La escala otra vez. Se fijan, esto tiene que ser así rapidito, nada más. Aquí nomás. Esta. Otra vez. El principio tiene que ser así. Ahora para atrás, al revés. Pero fíjate, es lo mismo. Esta es la escala, no se olvide, esta escala es la de sol mayor. Sol mayor, aquí así. Ya saben que se puede tocar toda clase de melodía, como por ejemplo. Thank you.
Ese es el tono este, sol mayor. Ahora, un pedacito de polquita, nada más para que la toquen ustedes en su casa, despacito, sin ningún problema. Vamos a empezar así rapidito, porque el tiempo se nos echa encima y hay que enseñar las otras escalas. Aquí está rápidamente. Aquí comenzamos. Vamos a empujar para adentro. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, en la escala del medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí comenzamos para adentro, aquí en esta nota. 1, 2. Y luego aquí igual. Y luego para afuera. O igual ahora vamos a empujar para afuera. Igual. Ahora para adentro. Se va a ir así. Ese es el tono de sol mayor. No se les olvide que la escala se comienza aquí así. Esa es la escala de sol mayor. Bueno, mis amigos, vamos a continuar ahora con la escala de do mayor. O sea, la hilera del medio. Este es otro tono. Así como ven ustedes, es una sola línea, pero aquí está todo también, toda la música. Así como en la escala de sol mayor, este es otro tono diferente. Que es, dicen, ¿por qué son diferentes tonos? Porque automáticamente los músicos, los acordeonistas, como se le quiere llamar, usan los tonos para cantar más bajito, más alto, la voz alta, la voz bajita. Este tono, como repito, comienza de aquí, del mero botón de mero abajo, comienza la escala de aquí así, ¿verdad? O sea, automáticamente este, luego aquí es cruzado, de aquí así, cruzamos aquí, luego de aquí resbalamos para acá, luego de aquí resbalamos aquí así, luego de aquí resbalamos para acá, luego para acá. Luego de aquí brincamos aquí más arribita, por la misma hilera, pero todo para afuera, Luego de aquí para afuera otra vez. Luego brincamos acá lo cruzado. Luego de aquí así otra vez resbalamos. Luego otra vez para acá. Así, así y resbalamos. Tiene que oírse así. Ahí va despacito. Por ejemplo, una polquita, como la escala, a ver la escala, esa es la escala de do mayor. Aquí están estas notas, comenzamos con estas dos notas, aquí así más o menos. Y luego aquí, brincamos de aquí, brincamos acá. Y luego brincamos para acá. Y luego brincamos de acá. Y luego de acá. Luego de acá. De aquí, brincamos para acá. Resbalamos. Brincamos para arriba. Resbalamos. Resbalamos. Y luego de aquí brincamos para acá. Es el tono de fa mayor, como repito, no es todo se mira, es sencillo y se ve sencillo, ¿verdad? Porque en realidad no es tan difícil así. Claro, hay que poner empeño, demasiado empeño, pero automáticamente aprendiendo, o sea, poniendo mucho empeño, demasiado empeño, se aprende como en la escuela, como en cualquier parte. Vamos a repetir la escala otra vez de fa mayor, otra vez. Aquí la tenemos otra vez, aquí, donde mismo.
Comenzamos así, con dos dedos, de aquí brincamos para acá, y luego resbalamos, de aquí resbalamos para acá, luego resbalamos otra vez para acá, luego de aquí brincamos acá, de aquí brincamos acá, y luego brincamos acá, de aquí, luego otra vez para acá, resbalamos, luego de aquí nos venimos aquí así, luego aquí resbalamos, aquí está, y luego aquí, es lo mismo. Es lo mismo. Pero tiene que ser despacio. ¿Se fijan? Es la escala. Es lo mismo, es la misma escala, así es que nomás aprendiéndose la escala de cada tono, tiene que salir la melodía. Ya pues pueden tocar de Ramón Ayala, de Intocable, de Los Cachorros, de Los Tucanes, todo elemento maestro como Ramón Ayala, todos esos usan estos tonos y así aprendieron también, así como se, notas y las escalas. Ya después automáticamente sacan sus melodías porque la escala las tiene, todas las tiene. Aquí no hay con que no se complete, que no le puedo tocar porque no tiene la nota. No, señor, aquí todo usted puede sacar. Claro, en unos tonos son más difíciles para sacar las melodías. Por ejemplo, Ramón Ayala grabó esta. A ver, escala. ¿Se fijan? Aquí está la escala. Yo aquí. ¿Se fijan la escala? Y luego aquí otra vez. Y luego. ¿Se fijan? Como es una escala que cualesquiera lo toca, ¿verdad? Ok, esta es la escala, vuelvo a repetir, de fa mayor, no se les olvide, es del tono de adentro, para adentro, ¿verdad? O sea, hay que empujar para adentro, ¿verdad? Así es que, pero ahora la escala la vamos a hacer para afuera, todo, la empujamos para afuera y comenzamos aquí así. Lo volvemos para acá. Se fijan automáticamente. Es el tono de fa mayor. No se les olvide que es el tono de fa mayor donde estamos trabajando en la hilera de adentro. Bueno, este es un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De las escalas de sol, las escalas como son de sol mayor, de do mayor y fa mayor. Así es que no se les olvide, por favor, esto es de mucha paciencia, ¿verdad? Es de mucha paciencia y empeño, y queremos que salgan músicos porque esto es una cosa sana, es una cosa sanita. Así que vamos a hacer un resumen de la escala de sol mayor. Aquí está, ¿verdad? De aquí. Ahora entramos en do mayor. Esta es la escala de do mayor
la escala de do mayor, que es la hilera del medio. Así es que hacemos ahora la escala de fa mayor automáticamente. La que estamos hablando de Ramón Ayala, hay muchas melodías, ¿verdad?, que se pueden tocar en esta escala, que ha tocado Ramón Ayala y todo eso, los relámpagos, cachorros, como repito. Aquí está la escala, otra vez repito, un resumen de la escala de fa mayor, ¿eh? Aquí está. Escala de fa mayor. Ok, este es algo más o menos que tiene la escala para que lo toquen en sol mayor, las mananitas que están. Ahora rápido. Así tienes que escuchar, sol mayor. Ok, ahora tenemos en la escala del medio, escala de do mayor, La escala de do mayor vamos a tocar en tu día, algo lo básico de las mañanitas para el Día de las Madres, o cualquier otro evento, ¿verdad? Cualquier otro mañanitas que ven. Aquí está, despacito. Otra vez igual. La escala desde acá de arriba. Ahora se va a escuchar aquí. Mayor. Ok, tenemos la escala de aquí adentro, que es la escala de fa mayor, automáticamente, que es la escala que está. Aquí va la escala, así más o menos. Rápido. Así se va a escuchar la escala de fa mayor. Así es que, mis amigos, pues ya no tienen más que echarle ganas, échale bastantes ganas al instrumento, conocen el diapasón con esto. Ahora van a seguir saliendo más videos. Esto es nada más tres tonos. Falta el tono de si bemol, falta el tono de re mayor, falta el tono de la mayor. Estos son tonos completos. Este tono también, como el de, por ejemplo, este es el tono de re. Una probadita más o menos. Es como, por ejemplo, es el tono de do mayor. Es el tono de re mayor, en ese tono.